sí estaba bien. Y me metieron para adentro. Y me dijo, aquí no te preocupes que nosotros estamos para cuidarte. Y ahí donde me, ya me comenzó la deportación. Entonces, por la cárcel. Pero no me dejaron, sino que me dejaron de arriba. Allá. Tapachula, creo. No. No me acuerdo cómo se llama. Sí. Ahí donde me hicieron la deportación. ¿Qué? Ese es de México. ¿Ah? De México. ¿De qué? De México, eso. Esto sí, esta es la de México. Mi deportación. No, es que en Estados Unidos no me hicieron, no me dieron nada. La fue deportación voluntaria. ¿La de Estados Unidos? La de él. Ah, ok. Ah, sí, a lo mejor sí. Esa es la foto que cuando nomás te encontraron. Pero, hey, Gama, si yo le contara desde que yo iba aquí, tuve que pagar por unas cosas, mire. Bueno, desde que iba a agarrar el coyote. Desde que iba a agarrar el coyote prácticamente todo iba mal. Agarrar el camino de... Este camino recto, donde van todos los inmigrantes, es como una... Como que tiene contra. Como que le meten muchas cosas. Y como que todo va mal. A mí desde que me agarró el coyote, me llevó para la casa. Donde... Desde que llegaste al aeropuerto, digamos, te recogieron. Desde que te recogieron. No, el que me cruzó para McAllen, a la primera me cruzó. No tuve ningún problema. Pasaste el río y todo. Ajá, el que me recogió allá en McAllen fue el otro. El otro, fue otro coyote, no el mismo, no que otro. ¿Con ese tú te cruzaste? Sí. Desde que me llevó para una casa y hacía un montón de cosas. Ahí en la casa tenían un gran montón de cosas y sí afectaba y todo y había un montón de vomitadas y un montón de cosas y allí estuve una noche porque el siguiente día nos fuimos a como 3 de la mañana y yo todavía siento de gran tufa así en la camisa, o sea, toda esta ropa que tengo como casi más de 20 días. ¿Cuántos días te has bañado? No, de bañarme sí me bañaba, pero la misma ropa que ponía, la misma todo. Más allí cuando estaba preso. Me bañaba y la misma ropa que ponía. ¿Bañando ropa ya? Si ya gato te hicieron el pie. ¿Ah? Como uno está caminando. Ya el pie. Cuando me tiraron ahí tuve que cruzar un lago. Lago, pero así hasta aquí de agua. Ahí fue lo bonito. Caminamos un día, sentí un dolor de la. Como que esto se le va haciendo una agüita. Sentía. ¿Y espina no te metiste ninguna? Mire, fíjate que. Ah, de eso. Todo este montón de voladitas son garrapatas. Todavía no me rabo. Garrapatas. Pero montonazo de garrapatas aquí en las piernas. Pero montonazo de garrapatas. O sea que no son nada los chuchos de la sede. Y mire, aquí ya me curaron este motor de relleno. Pero todo esto andaba rayón. Y lo andaba ahí me andaba. De espina. Sí. Sí, es el video que había grabado cuando iba caminando. Como me quitaron el teléfono y se fue todo. Me quitaron el chip, todo. O sea, ahorita no. Si hubiera subido la nube, también lo hubiera quedado. Todo me quitaron. El correo. De allá no traigo el recuerdo. Nada, nada. Una memoria, cosas mal. ¿Y entonces ahorita cómo se comunica? Un teléfono prestado de amigos que conoció allí. Allí, bueno, veníamos un grupo de 5 en la cárcel, allá los conocí. Y lo dijimos de que lo íbamos a ir defendiendo así, uno con otro. Si pasaba algo, cualquier cosa. Y nos veníamos caminando y ellos venían más oídos que yo. Yo por lo menos, por los contactos que usted me dio y todo eso, rápido me mandaron dinero más. Sí, porque sin ese dinero... Sin ese dinero no era, allá estuviera todavía. Y le ayudaste a ellos, me imagino, con eso también. Yo les pagué el transporte que fue 250 de allá. Cada uno éramos 5 y ya después 545. De allá para acá 545
Y ahorita ellos me decían que cruzamos el río, pero yo le dije que no porque yo quería quedar legal ahí en México. Y llegué y me dijeron, no, me dijeron, mira, te tardaste, me dijeron, te tardaste unos días, tenés que pagar una multa. Y no te has tardado en realidad, solo pura excusa. No, sí, me habían dado solo 22 días para estar en México. ¿Cuándo entraste? Ajá. ¿Y por qué dan 22? Ah, 22, me dijo la señora. Y me dijo, tenés que pagar una multa. Es raro, y cuando hemos ido a México nunca nos han dicho cuántos días. Ay, y por eso, y tuve que pagar. Pero es normal que estés bien de todas maneras. Sí, me dijeron, y yo le dije, ¿puedo ingresar a México? Sí, ya puedes ingresar a México, no hay ningún problema. Entonces va a poder viajar. Es que lo de él fue diferente porque es que no lo agarraron así, agarrarlo prácticamente. Voluntariamente. Entonces sí va a poder viajar. Sí, se supone porque salió con la salida normal. Porque si no hubiera salido así, sí hubieras tenido problemas para entrar. Porque ahí hubiera visto que nunca saliste. Y ahí te chequearon tu salida. No, yo esperaba que. Ahorita que entré, dije yo, voy a pulsear, entrar legalmente en todo para que no haya ningún problema. Ah, que nada, ahorita no quiero ya. Ah, de volver a entrar ahorita. Ya ha quedado curado. Ahorita lo quiero llegar, pegarme un baño y dar una buena dormida, que nadie me moleste. Bueno, comer una huevita. ¿Qué es algo que te antoje ahorita? La pupusa. Porque uno es lo que viene cuando recién llega. Aquí hay un montón. Aquí hay un montón. No te acuerdas. Hijo, estamos hablando cuando vinimos aquel día a hacer la ayuda de inmigrantes, en la esquina se ponen señoras a vender pupusas también aquí. Y estamos puestos de pupusas salvadoreñas. Sí, 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 vienen. Lástima que la pupusa la queda toda. Ah, la que ya queda toda grasosa. ¿Qué hace? Toda arrugada, toda fea, toda reseca a veces. Luego tamales. Cuando lo tiran ahí, no, y lo tiran en la calle. Solo, ahí bajaste. Como que ya estuvo y ya estuvo. Y más que solo, que oscuro, solo. Lo que no entiendo que sí, porque no lo traen a la frontera de ya de un solo, a mera frontera de Guatemala, pues. Y más que lo dejaron en la frontera de allá de Petén, no en esta, sino que allá Petén lo habían dejado. Pero quizás porque fue que él se entregó, porque no, a los que agarran así nomás, un solo los tiran a San Salvador. No. Ah, lo que pasa es que ellos estaban diferentes, creo yo. Yo le dije a él, mire, le digo, no me puede mandar para El Salvador aunque yo pueda pagar, no sé, cualquier cosa. Y me dijo, mirame, ahorita en México hay un decreto, me dijo, que se termina hasta el otro mes, me dijo, que ahorita todo, me dijo, lo estamos agarrando aquí, me dijo, aquí. Lo mandan. Y lo mandamos para allá a Tamaulipas. Pero en el otro mes se termina, me dijo, gracias a Dios, me dijo. Y me dijo, ya después, si fuego salvadoreño, para tu país en avión, me dijo. Para tu país de un solo país. Ajá. Lo normal, va. Otra oportunidad. Es que vaya con el deporte de México, porque Chonta dice que cuando lo deportaron, hasta torneo viene de Liz y él deseaba quedarse ahí, que lo bajaran allí. Ah, sí, no, hasta El Salvador, cabrón. Como ya tiene que firmar aquí bájenme. No, pero cuando llegaste ahí a la frontera de México y Estados Unidos, que te regresaron, va, que decís que pasaste, no te detuvieron, no tuviste la intención de buscar otra vez al coyote para que te volvieran a pasar, por lo que había sufrido en el desierto. No, lo que pasa es que como el que me había cruzado de ahí para allá, como él hizo su trabajo, ya salió del compromiso. Y el otro de arriba, ni ganas me dieron de hacerlo. El de McLaren. Pero solo le había dado $500. Digamos que si hubiera sido el primero, tal vez. O sea, fue separado prácticamente. Ajá, separado. Ah, ok. Separado. Y yo le había dado $500. Y todo lo que me había hecho, son nada, ¿para qué lo voy a buscar? Eso está igual que la serie, ¿va? De que se dividieron los coyotes y los de la mano. Sí, sí. Y además que. Es que iban prácticamente por partes, te llevan y cada uno agarra su tajada. Te cruza una parte. Y esto que nada, no pasó todo lo que de aquí para allá va. Porque aquí es lo mismo, el que te cruza a México, agarra su tajada y te entrega. Vaya, aquí ya salgo de mi responsabilidad prácticamente. Sí, yo le hablé al señor, el que me había cruzado allí en la frontera, y le dije, mire, fíjese que aquí yo veo una persona bien rara, le dije yo. Ay, me dijo, tenés cuidado que ahí te puedes recoger, que más que me más me dijo. Y me dijo, mira, no quieres cruzar otra vez, te cruzo. No, pero si yo trabajo bien, limpio, y es a los primeros a cruzar. El primero, el que pero te no pasa. Trabaja en la frontera y no es con otra. Ah.
y trabaja bien. Depende, y en 10 minutos está en Guatales. Siento yo que a Ana no le afectó. Depende de la frontera por donde lo hayan tirado. Depende, sí. Es que miren, esto es una ruleta rusa, el camino al inmigrante es una ruleta rusa. O sea, así como la garza pasó, pues pasó. Y nada, no le fue mal. Entonces, esto es así, o sea, el camino es inseguro y eso es el riesgo que se corre. O sea, en un viaje el mismo coyote lo puede pasar en 7 días. Y hay otros que pueden tardar 2 meses y que al final los agarren. O sea, es así incierto, pues. Y puede ser la misma frontera. Lo que pasa es que no todo el tiempo está igual. 5 veces había intentado uno ahí. 5 veces ya. Ahí esta era la última oportunidad que le daba el coyote. Y se fue para arriba. Ah, ¿pasó? No, para arriba. O sea, donde los dejó el bus. Ajá. 5 veces ya regresó. Ah, se regresó otra vez. Ah, mira, eso es tirado. De aquí mismo de México. Así el galán de junta, porque nos dejaron una echadura. Y ahora. Y dije regresaban.